familia, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy se me antojó preparar un estofado de pollo. Un estofado de pollo con papas. Yo soy fan número uno del estofado. Me gusta el estofado de pollo, me gusta el estofado de carne de res, me gusta el estofado con albóndigas. Me gustan todos los estofados. Entonces, pues nada, el día de hoy les mostraré cómo preparo yo el estofado. Y espero que les guste y espero que les dé algún tipo de idea como para que puedan mejorar el que ustedes preparan. Y si no lo saben preparar, pues que aprendan a prepararlo. Vamos a ello. Bueno. Pasaremos a los ingredientes que voy a utilizar. Este sazonador en particular trae cebolla, trae ajo, trae raíz de apio, trae chalot, pero bueno, esto realmente lo que hace es que sustituye lo que sería, por ejemplo, esa me fue la palabra, el concentrado de pollo, o el concentrado de verduras, o el concentrado de carne, que en este caso le viene bien o el de pollo o el de verduras. El de carne no le vendría tan bien, porque lo estamos haciendo el estofado de pollo. Si fuera de carne, pues le vendría bien el de carne. Inclusive hasta el de tomate le puede venir bien. Y si es en polvo, mejor. Si no es en polvo, pues entonces en las pastillas estas que vienen concentrado, pues de ese mismo. Esto es eso nada más, que aquí estamos en Lituania y vienen estos que lo compré en el Lidl, que viene de Alemania, que eso es lo mismo realmente. Bien, lo primero que haremos será pelar y picar las cebollas. Colocamos un poco de aceite de oliva virgen extra, tanto como para poder freír toda esa cebolla. Colocamos la cebolla en la olla. Así que está cremoso. Llevamos el ajo a la olla también. Y un poco de pimienta. En este caso yo estoy utilizando un popurrí de pimientas. Y la pimienta, cuando se empieza a dorar, coge un sabor muy rico, muy agradable. Esto va a ser al gusto, tanto la sal como la pimienta. La sal hay que tomar en cuenta que no hay que ponerle demasiado ahora, se pondrá un poco más adelante otro poco de sal. Ponemos un poquitito para que le llene un poco de aceite a toda la cebolla y de esta manera comience a caramelizar parejo. Mientras tanto le vamos a ir quitando un poco de la piel. Piernitas de pollo. Yo tengo mi método, que es un buen trozo de papel para que de esta manera no, cuando le jale ahora, que se me va a resbalar por la cantidad de grasa que tiene, con el papel no se resbala. ¿Ven? Ahí está.
hervido toda la pieza. Ahora le cortaré esa poca de grasa que tiene. Vamos a quitar las hojas al perejil para picarlo muy finamente. ¿Y qué creen que me pasó? Que cuando grabé la parte donde pongo el pimiento morrón, bueno, el piquillo en mi caso, el morrón en el caso de que alguno no consiga el piquillo, pues la cámara estaba en pausa. Entonces, pues nada, lo siento mucho, pero no se grabó esa parte. Entonces ya agregué el pimiento. Finamente picado. Pueden ponerlo si quieren. Al momento en que ya quede caramelizado la cebolla y el ajo, en ese momento le pueden poner el pimiento al aceite un momentito para darle un toque extra, y luego poner el tomate. Pero si no, se lo pueden poner así tal cual, que no pasa nada porque el pimiento ya está asado, y no le hace falta realmente pasarlo por el aceite. Pero si quieren, pueden hacerlo, pero primero caramelicen bien esa cebolla y ese ajo, y ya una vez que está muy muy bien caramelizado, que está en el punto en que les enseñé, en ese momento entonces ya podrían poner el pimiento morrón o el pimiento del piquillo. Bien, agregamos el perejil. Ahora le voy a agregar un poquito de esto también, ya es al gusto, lo tienen que ir probando, ¿eh? Yo lo que no sé si les dije es que lo estoy haciendo en una olla rápida, en una olla express. Eso no sé si se los dije. Ahora bien, lo que voy a hacer va a ser poner el pollo primero y las papas un poco más arriba. Las papitas. Bueno, ahora le vamos a poner la tapa. Y una la voy a poner en el número 2, y una vez que pues ya levante el pivote y salga haga un chiflido lo que es la válvula, entonces en ese momento pues ya empiezo a contar 15 minutos a partir de ahí. En 15 minutos ya estará listo. Si no lo van a hacer en una olla rápida, pues le va a tardar más tiempo, a lo mejor una media hora, 35, 40 minutos en una olla normal, para que esté lista la papa y para que esté bien cocido y tierno el pollo. Así que vamos a esperar. Bueno, ahora ya está picando
la olla, así que le bajo el fuego al mínimo. Y a partir de ahora contaré los 15 minutos. Y una vez que sean los 15 minutos, le apagaré el fuego y esperaremos a que baje la presión de la olla. Vamos a esperar un poco, unos 15 minutos y regresamos. Yo acelero el procedimiento del destapado de la olla de esta forma. Si a ti no te cuadra mucho hacerlo así, pues simplemente es esperar a que baje, que en algún momento bajará por completo la presión. Una vez que baje este tamponcito que está aquí, el amarillo, en ese momento ya, esto lo estoy explicando obviamente para quienes no están muy acostumbrados o muy familiarizados con la olla rápida. Bueno, entonces, pues nada, agua fría, ya está, ya bajó y ya en este momento la voy a poder abrir, solo que la voy a llevar a la estufa. Y voilà. Ya. Wow. Qué bien que huele esto, ¿eh? Uy, el pollo está que se deshace. Ahora solamente es cuestión de servirlo y probarlo. Bueno, esto me parece sospechoso, pero delicioso. Miren nada más. Qué delicia. Y bueno, lo que más a mí me gusta de cuando como estofado es chopear. Me encanta. Primero que todo, lo que hago es probar la salsa. Eso es lo primero que hago. Es fundamental, porque si la salsa está buena, entonces lo que le hayas puesto dentro del estofado, el pollo, la papa o la carne, lo que le hayas puesto, tiene que estar... Se me hace agua la boca. Qué delicia. Me ha quedado tan bueno, pero tan bueno. Bocato di Cardenale. Está tan rico que no se los puedo explicar. Los invito a que lo preparen. Es realmente súper económico. Yo creo que es muy fácil, muy rápido de preparar. Y ahora sí que más no se le puede pedir a un platillo económico. Fácil, rápido de preparar, sabroso, rendidor, más no se puede pedir. Que te sobra un poquito de salsita, por mañana hierves unos cuantos tornillos o cualquier pastita que tengas por ahí y le echas la salsita y mira, delicioso. Te lo súper recomiendo. ¿Que te gustó la receta? Regálame un like. Y bueno, yo los veo en un siguiente vídeo. Y como siempre, les mando millones y millones y millones y millones de besos. Y deseando siempre que sean muy, 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 muy felices. Hasta la próxima.